Hola, mamá. ¿Crees que puedo encontrar zapatos nuevos? ¿Ahora? Cariño, sabes que no podemos. Eres mayor que ellos. No tienes que demostrar nada. Pero si te retrasas de nuevo, será un problema. Así que evita las peleas. Sí. Lo que digan, por un oído y por el otro. Muy bien, clase. Hoy nos vamos a enfocar en el lenguaje figurado, como símil, metáfora, onomatopeya y aliteración. Y solo como recordatorio, no se permite comer en clase. Muy bien, todos. Por favor, abran sus libros en la página 12. ¿Quién quiere leer? ¿Algún voluntario? Richard, ¿por qué no empiezas tú? Tessa es great grandmother. Tiene vamos, suéltalo ya. No me extraña que no puedas pasar del quinto grado. Peter. No estoy equivocado. ¿Por qué aprender más lento? Richard es muy tonto para terminar una oración. Peter, ya basta. No nos burlamos de los demás. Richard, ¿puedes seguir, por favor? ¿Puedo solo leer, por favor? Adelante. La bisabuela M de Tessa tiene una cara, como un papel de periódico arrugado. El bisabuelo Alfred la molestaba mucho. ¿Ves qué fácil fue? ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Por qué miras nuestra comida así, Richard? ¿Tu familia no puede pagar la suya o qué? Ah, ¿estás enojado? Porque es verdad. No. Ándale, Richard, no engañas a nadie. Solo mira cómo estás vestido. Me daría vergüenza andar por ahí así. ¿Cómo puedes andar con esos zapatos? Quizás deberías cambiar tu nombre de Gorman a Pobre Man. ¿Crees ser gracioso? Pero no lo eres. Bueno, todos en la clase piensan que soy gracioso. Pobre hombre. ¿Quieres llamarme vagabundo otra vez? ¿Eh? Sí, eso pensé. ¿Qué? ¿Qué están mirando? ¿Viste a dónde fue? Está bien. Vamos al plan B.
Michael? ¿Algo? Uy, ¿por qué hueles a Kunzu alcantarilla al entrar aquí? En realidad, no quiero saber. Oye, mamade, te ves cansada. Déjame ayudarte con eso. Claro que sí. No te preocupes, ve y límpiate. Es necesario que te cambies de ropa y te des una ducha. Espera. Tengo una pregunta. ¿Ya tienes trabajo? No, aún no. Pero estoy en eso. Bien. ¿Les puedo traer algo más? Este café está frío. Necesito más. Claro. Yo no pedí esto. Lo tengo. Pediste un sándwich Reuben. Exactamente. Esto no es un Reuben. Perdón. Así es como nuestra cocina prepara los Reubens. Puedo pedirte algo diferente. Gratis, por supuesto. Dije que esto no es un Reuben. Quiero lo que pedí. El cliente siempre tiene la razón, así que arréglalo. A menos que no quieras propina de mi esposo. Mamá, pronto te compraré un abrigo de piel. Te lo prometo. Tal vez no puedas comprar nada sin trabajo. Tienes que hacer algo con tu vida. Lo haré. Y un día de estos nos sacaré de aquí. Nos compraré una casa grande. Y no tendrás que trabajar ni nada. Ahora con ese enojo tuyo, tienes que controlarlo. Tienes mucho potencial. Lo veo en ti. Puedo verlo. No entiendo qué pasa, hijo mío. ¿No terminaste la preparatoria? ¿Tienes entre 16 y 22 años? Job Corps puede ser la respuesta para ti. Piérdelo, enseguida. Job Corps te enseñará las habilidades que te ayudarán a obtener un buen trabajo y alojamiento en un centro de Job Corps. Recibirás servicios de salud gratuitos, ropa limpia, tu propia cama para dormir y 3 comidas al día. Hablo en serio. Sin mencionar que incluso te pagan mientras aprendes. Aquí tienes tu oportunidad para un nuevo inicio. Si te comprometes con el Job Corps, hazlo al máximo. No abandones. No quiero verte rendirte y decir que no pudiste. ¿Entiendes? Y evita conflictos. Voy a intentarlo, pero no puedo evitarlo cuando me pasa eso. Hombre, no voy a dejar que nadie me pisotee. A veces, siento que lo único en lo que soy bueno es estar bien. Hijo, cuando te enojas tanto, cuando sientes esa rabia, arruinado, recuerda la cita. La mente controla el cuerpo, no al revés. El verdadero poder de una persona está en ganar la batalla aquí arriba. ¿Entiendes lo que te digo? Aquí te empaqué todo. Lo necesario. Te quiero, mamá. Ah!
nombre? Richard Gorman. Richard Gorman, bienvenido a Job Corps. Richard Gorman, tus barracas en el ala suroeste. Tenemos reglas simples. Debes estar en la cama al toque de queda. Sin drogas, sin alcohol y cuarto limpio. No maldecir. No mujeres. Y nada de peleas. Política de cero tolerancia contra la violencia aquí. Está bien, toma tu hoja de allá. Oye, ¿te llevaste mi almohada? Nah, no tengo ni idea de lo que dices. Todos los demás tienen uno, pero tú tienes dos. El mío falta. Parece ser tu problema. A punto de ser tu problema también. A menos que quieras decirme dónde está el mío. No es para tanto. Ándale, tómalo. Richard, ¿qué tal si lees este pasaje para nosotros? Ve, lee. Diagnosticando. Diagnosticando. Motor. Problemas. Ir. Rendimiento. Bueno, todos sabemos por qué está aquí Richard. Mi sobrino lee mejor que él. Suficiente. Marty, ¿puedes leer el siguiente pasaje? Caray, no. Ahora, las reglas son las reglas. Debes irte. Pero me robó mis zapatos. Mi mamá los compró. ¿Qué se suponía que debía hacer? Lo siento, niño. ¿Tienes dinero para un vuelo? No. Vine a buscar trabajo para ganar dinero. No tengo nada para regresar. Supongo que te dejaré en la central de autobuses. No, no, no. Esto no puede ser. Tienes que llevarme de vuelta. Le prometí a mi mamá que no volvería a casa a menos que lograra algo. Si regreso ahora, no tengo nada a qué volver. Era mi última oportunidad para una vida, para mí y para mi mamá. Por favor, tienes que ayudarme. ¿A
¿Has boxeado antes? Vamos, chico. No bajes las manos. Mantén los codos pegados. Protege el hígado. Está bien. Prepara tus golpes. Y mueve la cabeza. ¿De acuerdo? Entendido, claro. Ahora pongamos en práctica algo de este entrenamiento. Muy bien, aquí vamos. Muy bien. ¿Quién sigue? Vamos, muestra lo que tienes. No te había visto por aquí antes, grandote. ¿Seguro que estás listo para esto? No seré suave contigo. No te preocupes. De todos modos, seré amable contigo. Está bien, ya veremos. Vamos a ver de qué estás hecho. ¿Qué esperas? ¡Vamos ya! Hay un novato en esa casa, amor. ¡Vamos! No dejes que te baile. No dejes que te baile. Manténlo frente a ti. ¡Vamos, Richard! Pensé que dijiste que no me ibas a dar tregua, ¿eh? Tienes que ser más rápido, grandulón. ¡Vamos! Mueve esos pies, Richard. Mantén la mano arriba, Rich. Vamos, sal de ahí, hermano. Empújalo, empújalo. Sí, veo que te cansas. Pensaste que podrías seguir el ritmo, ¿eh? Quiero que todos vean esto. Aprendan a boxear, justo aquí. Vamos, vamos. Nos quedan 10 segundos. ¿Terminaste, hombre? No te acerques más por aquí. Este chico quedó en ridículo. Oye, oye. Tranquilo. ¿Vas a enojarte cada vez que pierdas? Solo fue práctica. Ni siquiera fue una pelea. ¿Escuchaste cómo se burlaban de mí afuera? Ese boxeador no paraba de hablar tonterías. ¿Qué importa lo que piensen? ¿Está bien? No estás en el ring para hacer amigos. Mantente enfocado. Si pierdes la cabeza, pierdes el control. No puedo evitarlo. Cuando me enojo así, siento que algo me posee y debo enseñarles una lección o algo así. ¿Enseñarles una lección sin dejarte afectar? Así ganas. Les das poder para controlarte. ¿Entiendes? A través de tus pensamientos. No puedo evitarlo. Hay un dicho que dice: la mente controla el cuerpo, no al revés. El verdadero poder de una persona es poder ganar la batalla. Aquí arriba. ¿Qué pasa? Así lo dice mi mamá. Pues, parece muy inteligente. ¿Listo para intentarlo de nuevo? Levanta las manos. Cuidado con los pies. Así se hace. Empújalo. Empújalo. No dejes que te hable así. Bien hecho. Oye, ve por él. ¡Ah! ¡Oh!
¡Cuida tus pies! ¡Súbete a él! ¡Súbete a él! ¡Súbete! ¡Vamos ahora! ¡Oh, Richard! ¡Uno! ¡Dos! ¡Levántate, Richard! ¡Pobre hombre! ¡Cuatro! ¡Levántate! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¿Puedes continuar? Sí. Está bien, lo tienes. Ve por ello. ¡Eso es, chico! Dale en esa esquina. Trabaja con él. Arriba, muchacho. Arriba, muchacho. Richard. ¡Vamos! Vi esa nota en tu caja de zapatos. Me aseguraré de que no regreses a casa. Richard. Richard. Descansa. Caja. Ánimo, ve por él. Mantén las manos arriba y cuida tu juego de pies. ¡Eso, muchacho! ¡Uno, dos, three, four, five! Lo hice, Don. Lo hicimos. Estoy muy orgulloso de ti, chico. Lo hiciste bien afuera y sobre todo aquí arriba. Sé cuál va a ser mi meta. Voy a ir a las Olimpiadas y traeré el oro a casa. Ese es un buen oro. Richard, si entrenamos diario, podríamos prepararte para el de 5 años. No, no el de 5 años. El que viene el próximo año. Ay, por favor. ¿Estás bromeando? Apenas llevas unos meses boxeando y ya quieres representar a EE. En las Olimpiadas el próximo año. Mi mamá me dijo que no volviera a casa hasta que lograra algo. Eso es lo que voy a hacer. Está bien. Si realmente estás comprometido, tendrás que esforzarte más que nunca. Y vas a tener que pelear mucho. Eso es lo que mejor hago. Richard Gorman volvió a ganar el miércoles por la noche. Esto lleva su récord actual a 16 victorias y 0 derrotas. A pesar de solo un año en el boxeo, el novato Richard Gorman ganó la medalla de oro para el equipo olímpico de EE, UU, venciendo a Ivanov por decisión unánime en 3 asaltos. Te he estado llamando. Rellena mi café, por favor. Ya no tienes que hacer eso. Oye, mamá. ¡Qué agradable sorpresa! Y también tengo otra para ti. ¡Qué tonto! ¿De quién es esta casa? Es tuya, ma... ¿Toda la casa?
Me dijiste que volviera una vez. Me hice algo a mí mismo. Por ti. Lo hice. Por ti, nunca me rendí. Así que esto es lo mínimo que puedo hacer. Y una cosa más. Te dije que te compraría uno pronto. ¿Eh?